Gisela Valcarce, la presidenta Dina Boluarte, tras sufrir robo, hay ladrones porque no hay autoridades. La exconductora Gisela Valcarce se mostró indignada con un comentario que hizo la presidenta Dina Boluarte sobre la delincuencia y no dudó en responderle en TV Nacional. Gisela Valcarce, reconocida figura de la televisión peruana, fue víctima de un robo en Lima. La exconductora estuvo conectada con el noticiero América Noticias, primera edición, este jueves 21 de marzo y aprovechó la oportunidad para dirigir un contundente mensaje a la presidenta Dina Boluarte. La también productora cuestionó a la mandataria por la eficacia de las medidas de seguridad implementadas en el país. A continuación, el pronunciamiento de la popular, Ceñito, tras sufrir un hurto en San Isidro. ¿Cómo fue el robo del celular de Gisela Valcarce? El último martes 19 de marzo, Gisela Valcarce fue víctima del robo de su celular que ocurrió en el distrito de San Isidro, una zona conocida por ser una de las más exclusivas y seguras de la capital. Según las imágenes de seguridad difundidas, se ve a la exconductora de TV caminando tranquilamente por la vereda cuando fue interceptada por un delincuente motorizado, quien le arrebató su teléfono. La rápida acción del ladrón le permitió escapar con el dispositivo antes de que Valcarce pudiera reaccionar. Tras el desafortunado evento, Gisela utilizó su cuenta de Instagram para expresar su indignación. Municipalidad de San Isidro, un distrito tan inseguro como la mayoría en Lima y en todo el Perú. Hoy me han robado mi celular mientras caminaba. Un hombre en una moto que siguió después de llevarse el celular como si nada hubiese pasado, como en su casa. Los impuestos en San Isidro deberían usarse para nuestra seguridad, ¿o no?, escribió la expresentadora. Ante este hurto, Gisela tomó medidas y siguió la señal GPS de su teléfono robado y logró ubicar la posible posición del ladrón. ¿Qué dijo Gisela Valcarce a Dina Boluarte tras sufrir robo de su celular? Gisela Valcarce se enlazó vía telefónica con el programa América Noticias, primera edición, este jueves 21 de marzo y se pronunció tras sufrir el robo de su dispositivo móvil. En un momento, la exconductora de TV no dudó en expresar su molestia con la presidenta Dina Boluarte, a quien apuntó las críticas por su gestión de seguridad. De que escuchamos a las autoridades decir, bueno, estoy haciendo todo lo que puedo, pero esto es un círculo vicioso en el que hemos entrado. Bueno, hagan lo que tienen que hacer. Pero particularmente, también hice las autoridades más altas, llámese presidencia o presidencia del Consejo de Ministros, no han salido a liderar una lucha contra la delincuencia. No están encabezando eso, lo han dejado en manos de la policía nomás. Y es un tema que tiene que ver con muchos factores, ¿no? Ahora, Federico, el otro día, y Verónica, el otro día nuestro presidente, lo digo con sumo respeto, ha dicho de que esta es una cadena y que para hablar de seguridad tenemos que hablar de trabajo. ¿Por qué hay ladrones? Porque no hay trabajo. ¿Perdón? No. Perdóname, ¿qué hemos dicho? Esta no es una cadena. En mi caso, y ustedes lo saben, yo he nacido en la Victoria, no he tenido recursos. ¿Qué tiene que ver el ladrón con la pobreza? Nada que ver. Conozco muchísima gente pobre que jamás robaría. Hay ladrones porque no hay autoridades que los detengan. Exacto.